Antonio Campos, si me estás escuchando allí donde estés en la redacción, estos que voy a traer sí que es una última hora de verdad, ver, de la que ver. Nos gusta. ¿Sí? Imágenes impactantes, de lugares impactantes, pobre de Antonio, cosas ¿no? impactantes. Vamos Antonio a ver. También, lo hace. También, también. Antonio lo hace muy bien. ¡No! Mira, ¡ay, Dios mío! No. Esto pasó en India y no sabemos el contexto. Una persona ha saltado a las vías del ¿Pero qué le pasa? Un poquito perjudicado, ¿no? Sí, okay. Yo creo que sí. Y, oye, que... Se va, parece el tren que se para. Va, bueno, no pasa nada. Pero es que es muy peligroso ir a las vías del tren. Mucho cuidado, no lo hagáis nunca. No. Pero es que, fijaos, porque es más peligroso los maquinistas de India. Los maquinistas tienen un cabreo porque van tonto. Y te dicen que eres tonto. Bueno, con toda la razón, perdona que te diga. Muy a favor del maquinista. Tampoco hace falta hacer sangre. Si le dice ya está. Más sangre le tendría que haber hecho. Se le dice ya está. No, ¿para qué vas a dialogar? Que duele menos que te atropelle el tren. Me encantan los camiones de pollos. ¡Oh! Sí. ¿Pero por qué? ¿Por algo fuerte? ¿Pero te gustaría conducirlos, repartir los pollos? ¡Enhorabuena! ¿Qué te pasa con los camiones de pollos? Cuando vas por la carretera y ves uno de esos camiones, ¿no? Llenos de pollos. ¡Me gusta! ¡Es un conjunto! ¿Qué le pasa? Oye, a cada uno le gusta una cosa. Si son horribles, tío, los pollos ahí hacinados. Sí, a mí me agobia un poco. Y son muy difíciles de conducir, si no mirad esto. Ya sabes dónde van al matadero. Mirad. Uy, mira la cosa. Y ahí llega la puesta. ¡Ay! No, que son muy difíciles. Claro, que los pollos pesan. Y que el conductor que se asusta. ¡Es un cobarde! Se va. Pero ha dejado a los pollos ahí. Mira lo que pasa. El conductor va descalzo. Ay, ahora el camión se está. Claro, mira el camión que va para atrás, va para atrás. Y lo peor viene ahora. ¿Qué es esto? Bueno, pero. Claro, aquí podemos abrir un debate ahora. Aquí hay un debate. Es que estamos viendo un vídeo donde parece que hay pollos que van a morir. Pero en realidad hay pollos que se están salvando. Sí, claro. Porque si no se llega a estrellar el camión... Bueno, claro, visto así, claro, si todo lo transformamos en positivo... Hombre, eso es totalmente bueno. ¿Esos pollos, dónde iban esos pollos? También te digo, se puede llevar a los pollos en un camión con unas poquitas medidas de seguridad. Bueno, se puede llevar, el conductor podría llevar zapatos, porque no sé si os habéis dado cuenta de que va descalzo. ¿Conduciendo? El conductor del camión. Pues por eso le ha pasado esto, porque va descalzo conduciendo.